The problem here for the Americans is in their reaction. They reacted by setting up a Guantanamo Bay. To 24 hours interrogation and start beating, hanging, all kind of thing you imagine. 他呢也被联合国视为当今国际人权体系的一个耻辱。Para muchos, la prisión de Guantánamo es sinónimo de unas imágenes horrorosas de torturas y abusos que les viene a la cabeza al mencionarlo. La notoria prisión militar estadounidense, ubicada en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo en el sureste de Cuba, cumple 20 años de su apertura. Cientos de hombres sospechosos de terrorismo y palabras de Pentágono, lo peor de lo peor, fueron detenidos en Afganistán, Pakistán y otros países después del 11 de septiembre, mientras Estados Unidos proseguían su denominada guerra contra el terrorismo y fueron enviados a la prisión de Guantánamo. Muchos acusaron al país norteamericano de torturarles mientras estaban encarcelados allí. Y desde entonces, la mayoría de los casi 800 detenidos han sido liberados o transferidos sin haber sido acusados ni juzgados. A pesar de los reiterados llamamientos para que se cierre el centro, sigue funcionando en la actualidad. I mean, the first time I was shipped, I was taken, so when I was sold to the Americans, handed over as Al Qaeda commander and 9/11 insider, and I was accused to be an Egyptian general, and I was, you know, I spent around over 2 months in the black site. Like I lost my mind, basically. I mean, 24 hours interrogation, start beating, hanging. All kind of thing you imagine. And after over 2 months, I was transferred to Kandahar detention. Again, the machinery of interrogation starts again. Then to Guantanamo, over the last spent for the next 15 years there under interrogation, torture, abuses, and so on. The narrative, however, changed in after 2010 in America. In the government report about me, they said unclear if he actually joined Al Qaeda, and none of Al Qaeda members or Al Qaeda leaders recognize him as member of Al Qaeda. This is Guantanamo, you know, and as you know, like around 800 men in prison at Guantanamo. They call us prisoners. They call us detainees for some reasons, because as you know, they don't want to give us any rights at Guantanamo. A comienzos de su establecimiento, el centro de detención albergaba alrededor de 780 presos de 42 países, la gran mayoría afganos y pakistaníes. En 2002, el centro penitenciario vio llegar sus primeros reclusos y 20 años después de su creación, todavía son 39 presos que siguen ahí sin certezas sobre su futuro. Desde la apertura de su instalación, solo 12 detenidos han sido acusados por el ejército estadounidense y solo 2 han sido declarados culpables. De los imputados, 5 fueron acusados de participar directamente en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, aunque el juicio aún no ha comenzado. De 2002 a 2021 murieron 9 detenidos bajo custodia, 2 por causas naturales y, según los informes, 7 se suicidaron. Ninguno de ellos acusado o condenado de delito alguno. Pero la falta de procesamiento no es la parte más oscura de Guantánamo. Ahogamientos simulados, uso de técnicas de privación de sueño y exposición a temperaturas extremas son algunos de los métodos de tortura empleados en el complejo de reclusión. Aparte de los tratos vejatorios, existe mucha preocupación por la población incarceraria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todo este tiempo, además de la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura. 那么从这个关塔那摩基地存在以来呢，就是爆出来大量的事实。 那么其中有一些呢，就是从关塔那摩基地这个被释放的一些人呢，他们现身说法，那么讲了自己在关塔那摩监狱呢所遭受的这个酷刑以及其他的这个虐待。那么这些虐待呢，包括这个体罚，包括长期的单独监禁，包括性侵犯，那么包括令人发指的很多的这个行为。 非常令人震惊的一个事实是呢，他多的时候关押到了这个700人，那么到现在呢，这个还有39人，那么只有9个人是被这个定罪判刑的，那么还有大量的人是没有经过这个司法程序的这个定罪判刑，那么很多人呢长期被关押在那里边，那么这个就死在了这个关塔那摩基地，有一部分人呢是自然死亡，还有一部分人呢就是自杀，那么这个具体的情形呢？ 就是也有一些这个应该说是不明原因的，这样的一些这个令人震惊的事实呢，就是引起了国际社会的这个强烈关注，所以我们看到呢，每一年的这个年初，联合国的这个人权机制就会这个发表声明，那么强烈的要求美国政府这个立即关闭关塔那摩这个监狱，那么对于这些被羁押的人呢，进行这个遣返。 那么，同时也要遵守这个不推回原则，就是不能把这些人推回到对他们的人权呢，有危险的这个地方。那么，有的呢，就是要给一定的这个安置。那么，对于遭受酷刑的这个受害者呢，应该给予这个赔偿。那么，这样的一些要求呢，至今美国是置若罔闻的。那么，曾经美国政府也承诺也就是准备关闭关塔那摩这个基地，但是至今呢。 也没有真正的这个关闭，那么仍然呢这个存在在这个世界之上。那么他们这个所进行的这个酷刑的行为也没有进行这个调查，也没有进行这个相关的责任的这个追究。那么这个在同一个地球上，那么有这样的一个严重这个违反法治、严重侵犯人权的这个现象的存在呢，也是这个非常让人这个惊叹的。Our goal is to close Guantanamo Bay, and we are considering all available avenues to responsibly transfer detainees and, of course, close Guantanamo Bay. As much as twice a day, every day, a team of half-a-dozen soldiers, kitted out in full riot gear, will come and storm his cell. They would grab him, and they would haul him to a multi-point restraint chair in which his wrists would be strapped down, his shoulders would be strapped back, his ankles and his waist. Someone would sometimes hold his head, and then a 110-centimeter tube would be passed up his nose and down into his stomach. Then a medical military person would pump him full of nutrients so that he would stay alive. It was a very painful and degrading process, and so we have brought a court case to challenge it. I saw 2 individuals beaten to death by American soldiers. For me, this place epitomized what the United States was doing in Afghanistan. They were bringing people to this torture site, Afghans, ordinary Afghans, and abusing them outside of the rule of law. What I had seen and witnessed was so destructive. To this day, I can't sleep. We're tortured. We were stripped, we were beaten, we were spat upon, we were humiliated, photographs of us was taken. They wanted me to do was to sign a confession that I was a member of Al Qaeda, which I was not. 美国是联合国公民权利和政治权利国际公约的缔约国，这个公约呢规定了这个不可克检的原则。所谓的不可克检的原则呢，就是说这个国际法上有一些基本人权的规定呢，就是在任何情况下，包括战争状态，包括紧急状态，那么都。 这个不能克检的权利，比如说生命权，比如说获得公平审判的权利，比如说不受奴役的权利，不受酷刑的权利。那么这些都是不可克检的，就是不管他是什么样的人，他是不是战俘，这个是不是普通人，那么他都享有这些基本的权利。就是他作为这个具有人格的这个个体呢，是不能够被这个酷刑、被这个严重的这个非法的虐待的。 那么，因此呢，这个美国在关塔那摩基地对被羁押者的这些行为，那么包括对他们的这个酷刑和虐待，包括不给他们这个公平的司法救济，不诉诸司法程序，那么长期的这种关押和这个虐待呢，这是显然是这个违背法律的，既违背了美国的国内法，也违背了这个国际法。那么。 我这里还要强调一点呢，就是美国也是联合国禁止酷刑公约的缔约国。那么根据这个公约呢，这个是全面的禁止酷刑。那么根据这个法理呢，就是禁止酷刑现在不仅仅是条约规则，也是习惯法规则，也就是说世界各国公认的一个规则。同时呢，它还属于在效力等级上属于强行法规则。所谓的强行法规则呢，就是说它属于比较基本的。 那么其他的规则如果跟这个规则相抵触，有差异的话，那么就应该以这个规则为准。所以呢，就是所谓的这个强行法规则呢，它将优于其他的这个条约法规则，也优于这个其他的这个国内法规则。那么禁止酷刑呢，是一条这个底线。De hecho, Estados Unidos opera prisiones secretas en todo el orbe, y Guantánamo es solo la punta del iceberg. Esa y otras prisiones oscuras son un aviso constante de sus crímenes y abusos a los derechos humanos. Ya pasó 20 años desde que pusieran en funcionamiento las celdas de Guantánamo, pero la historia de Estados Unidos de instalar el centro de detención fuera del suelo estadounidense se remonta al siglo XIX. La base militar de Guantánamo fue instalada en la isla de Cuba durante la ocupación militar de Estados Unidos que siguió a la guerra hispano-estadounidense de 1898. Tras independizarse Cuba de Estados Unidos en 1902, la base siguió bajo propiedad estadounidense protegida por la enmienda Platt, impuesta por la Fuerza de Invasión Norteamericana en 1901 para establecer bases carboneras en territorio cubano, como la de Guantánamo, devenida posteriormente en base militar para su control hegemónico del Mar Caribe. El 1 de julio de 1904 entró en vigor el acuerdo por el que el país caribeño básicamente alienta a perpetuidad la base a Estados Unidos. The Americans suffered 9/11. Approximately 3,000 people in New York were killed when airplanes flew into the Twin Towers, causing mass deaths. It was an act of war, it was an act of terrorism. We shouldn't forget where this begins. But the problem here for the Americans is in their reaction. They reacted by setting up Guantanamo Bay. They reacted by arresting indiscriminately large numbers of people, detaining them, without rights, and thereby acted in a way that contradicted the fundamental principles of America's Declaration of Independence and the US Constitution. And there has since this time been a fundamental contradiction between, on the one hand, the act of war that was perpetrated on America, which was wrong, bad, unacceptable, and would have encouraged any country to have responded in some militant way. But the setting up of Guantanamo Bay has put America in the dock of world opinion because its treatment of people it arrested has been so offensive to human rights. 当初呢，就是911事件之后，美国呢，发动了所谓的对恐怖主义的战争，这里的战争呢，必须打一个引号。 因为呢，战争、武装冲突在国际法上呢是一个专门的术语，是有特殊的定义的。那么一种社会运动或者一种这个整个的这个社会诉求呢不能简单的就冠之于战争这样的这个字眼儿。在那之后呢，就是美国以这个查处这个恐怖主义嫌犯，那么这样的这个名义呢。 就是把越来越多的人，那么关押到了关塔那摩这个海军基地。那么，他之所以把这些人这个放在这样的一个特殊的地方，就在于呢，他希望呢，就是这个创造一个所谓的法外之地，也就是说，美国的一些国内法呢，在这个基地是不适用的。 De acuerdo con fuentes oficiales, a pesar de las convenciones internacionales que fundamentan la ilegalidad de la base instalada oficialmente en 1903, hoy ese espacio militar continúa violando la soberanía de Cuba, quien rechaza actualmente el acuerdo alegando que fue firmado bajo amenaza de una nueva invasión estadounidense. Y durante años, Cerrar la base naval de Guantánamo y devolver el territorio han sido los reclamos constantes del gobierno y del pueblo cubanos. Yo le diría a cualquier ciudadano de este mundo, imagínense qué agradable puede ser que usted en la mañana abra la ventana de su casa y tenga frente a sí una gran nave militar estadounidense que lógicamente altera su vida. La circulación y el aterrizaje constante muy cerca de esa población de equipo militar que hace que esa población viva prácticamente en un estado de alerta militar constante. Repito que tenemos que recordar que durante más de 120 años es un territorio ocupado. Nosotros, es un tema que hemos planteado en todo momento. Diríamos que la ocupación de Guantánamo hasta el día de hoy es un eslabón de esas cadenas que se utilizaron para tratar de someter al pueblo de Cuba. Si nosotros fuéramos una nación poderosa y los Estados Unidos no, podíamos nosotros poner una base. ¿Cómo se sentirían los americanos si nosotros en la bahía Hudson pusiéramos una base naval? Escucha, ¿cómo? Eso mismo sentimos nosotros aquí. Fidel lo planteó de un principio. Siempre será por la vía de las conversaciones, las vías pacíficas, la estrategia para volver a que le devuelvan su legítimo dueño a la base naval, la bahía de Guantánamo. Y en cuanto al impacto de la cárcel, las instalaciones eran unas instalaciones que no estaban destinadas a durar en el tiempo, porque eran unas instalaciones por su propia naturaleza más provisionales. Y lo que están diciendo muchos reporteros que están informando sobre el deterioro de las instalaciones es que en los últimos años estas instalaciones, por la calidad o por las prisas en las que fue construida la cárcel, pues hay goteras, hay inundaciones y algunas partes de la cárcel, que es una cárcel bastante grande, es un complejo, algunas partes pues en estos momentos no sería posible alojar prisioneros, ¿no? Y van a necesitar una reparación. Y por otra parte, como base naval también hay una entrada y salida de lanchas y de embarcaciones y demás, que eso también puede tener un impacto medioambiental en la zona, ¿no? La indignación y las condenas hacia Estados Unidos por mantener ilegalmente el territorio de Guantánamo, además de la operación del centro de detención durante 20 años, han sido expresadas de forma unánime por la comunidad internacional. Go, Joe, go. Close Guantánamo. Go, Joe, go. Close Guantánamo. He already promised in 2009 as then Vice President to close the illegal detention center, and now again in the election period he promised to close Guantanamo. So we are here to remind him of this promise, and after more than 19 years it's high time that the US closes the detention facility in Guantanamo Bay, because it's a place of torture, it's a place of enforced disappearance, it's a place of grave human rights abuses. The continuing operation of Guantanamo remains a stain on U.S. policy and its reputation worldwide. It has tarnished its legacy as a leader of moral authority. It has handed a recruitment card to groups like the Islamic State and Al Qaeda, which say, "Look at what the U.S. is doing." 关塔那摩监狱的存在。 以及大量的被羁押者在关塔那摩监狱所遭受的待遇，应该说是一个非常奇特的存在。那么它呢，也被联合国视为这个当今这个国际人权体系的一个耻辱。今年的这个1月份呢，联合国人权理事会的7个人权机制联合发表了声明，那么继续要求这个美国立即关闭关塔那摩这个基地。 那么应该说呢，这还是个进行时。这个违背国际法、违背法治、侵犯人权的这种状态啊，属于进行时，仍然在延续。Son muchas las organizaciones de derechos humanos que están de alguna forma comprometidas con Guantánamo. La mayoría, yo creo que lo que sería común a todas ellas es que la mayoría piden que se respete la posibilidad, se dé la posibilidad a estos prisioneros de tener un juicio justo. Que si en este juicio efectivamente saliera que son culpables, entonces se los condenara y cumplieran años de cárcel, pero es importante darles la posibilidad de sentarse delante de un juez o de una corte de algún tipo. La mayoría de defensores de derechos humanos, incluso también de médicos, incluso de médicos militares que han ido a Guantánamo, piden unas determinadas condiciones y trato para los prisioneros. Entonces, ¿por qué es tan difícil de cerrar una instalación ilegal donde ha pasado tantas atrocidades a pesar de las denuncias, condenas y críticas durante décadas transmitidas por la comunidad internacional, incluida la propia ONU? Al meter a los detenidos en la prisión de Guantánamo, el gobierno estadounidense los ha situado fuera del alcance de sus tribunales, ya que la soberanía sobre la bahía de Guantánamo es de Cuba. Y por tanto, la Constitución de Estados Unidos no protege a los reclusos que se encuentran ahí, así creando una situación de vacío legal. Guantanamo Bay now serves as a symbol of torture, injustice, and oppression. And so it is driving people to the battlefield. It is driving terrorist financing. It's driving terrorist recruitment. And so Donald Trump says you need to fight fire with fire. That's the talk of an arsonist. Los escollos existentes en la política bipartita estadounidense es un factor imperdible, ya que ha habido intensa oposición dentro del Congreso para cerrarla. With the Afghan war ending, this needs to be the year Congress lifts the remaining restrictions on detainee transfers and we close the prison at Guantanamo Bay. El demócrata Barack Obama, quien lleva 4 años durante su mandato luchando para cumplir una de sus promesas electorales, cerrar Guantánamo, no vio su deseo realizado al acabarse su tiempo de legislatura. For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. Today, the department is submitting to Congress our plan for finally closing the facility at Guantanamo once and for all. We see the promises since some time now by different presidents. And it is always said and admitted, actually, this is a situation that cannot be justified in any case, not in terms of human rights, not in terms of whatever they did or the procedure. Why don't they simply do it if they always say it is wrong? And in this way, I'm afraid that if there is not a huge pressure developing from outside of the United States, including from Cuba, that this won't happen and that there won't be an honest, a serious transfer. El Congreso, con mayoría republicana, bloqueó esos esfuerzos con diversos pretextos, rechazando los juicios de los presos en territorio estadounidense y sus traslados tanto al suelo estadounidense como a sus países de origen, con los argumentos esgrimidos como el temor. Más tarde, el republicano Donald Trump frenó el proceso. So today I'm keeping another promise I just signed to re-examine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. Con su entrada en la Casa Blanca, Joe Biden prometió ser el último presidente que verá Guantánamo en funcionamiento. Pero lo único que ha conseguido hasta el momento es transferir a uno de sus presos. Do you think that you will succeed in getting Guantanamo Bay closed? That is my hope and expectation. De nuevo, es un tema que desprestigia la imagen de Estados Unidos en el mundo, es un tema que lamentablemente se ha utilizado como casi todos los temas para la política local, para ganar o perder elecciones, para ganar o perder escaños en el Congreso, y habría que ver ante todas las prioridades que tiene cualquier gobernante de los Estados Unidos si Biden y su aparato de dirección están dispuestos a correr los costos que tiene ante un sector de esa población cerrar la prisión. O sea, definitivamente Estados Unidos ganaría más en su prestigio internacional de cerrarla de forma definitiva, pero de nuevo, aunque parezca increíble, para un sector de la extrema derecha estadounidense, ha sido un tema de principio. Es un error y desgraciadamente los errores en política exterior estadounidense duran más tiempo que las cosas bien hechas, ¿no? Este ha sido un error que ha prevalecido durante el tiempo y que parece difícil para la clase política estadounidense dejar este estigma detrás. Fue muy fácil abrir Guantánamo, fue una decisión que se toma en pocas semanas, pero luego va a ser muy difícil cerrarla, porque una vez ya tienes a 800 prisioneros en Guantánamo, es muy difícil dar marcha atrás. Y de hecho, todos los presidentes que desde ese momento han pasado por la Casa Blanca han intentado de alguna forma revertir la situación, y lo que han podido hacer es negociar con los países de origen para que algunos prisioneros pudieran volver a sus países, negociar con terceros países cuando no era posible que estos prisioneros volvieran a sus países de origen, pero en cambio ha sido muy difícil cerrar la cárcel, pues porque en Estados Unidos hay dos partidos, porque ha calado pues el mensaje de que estos prisioneros son prisioneros, algunos de ellos peligrosos, por lo tanto no se entendería que esta cárcel, que es un símbolo también, ¿no?, un símbolo de la guerra contra el terrorismo, cerrara sus puertas. Mientras, las tropas estadounidenses escenificaron otro fracaso militar con una precipitada, caótica retirada de Afganistán en 2021, el mundo entero logró presenciar el fin de una guerra que duró 20 años, el conflicto bélico más largo llevado a cabo por el país norteamericano en toda su historia. Con millones de afganos convertidos en refugiados y millones de niños afganos sin poder ir a las escuelas, el fin de la tragedia aún está lejos de verse y el mundo ha vuelto a poner los focos en Estados Unidos, cuya historia nunca se ha alejado de las guerras. Las personas más desfavorecidas, por ejemplo los desplazados, siguen tal cual. Siguen también marchando desde la periferia de las ciudades, cruzando la frontera entre Afganistán y Pakistán, huyendo de las bombas y huyendo de las guerras. ¿No? Sigue el aumento de huérfanos, que es otro punto muy importante, ¿no? La cantidad de niños y jóvenes huérfanos que deja un conflicto armado, ¿no? Y estos niños y jóvenes pues han cruzado hacia el área de los Pashtunes, ¿no? Y han sido muchos de ellos alojados, albergados en estas escuelas coránicas, ¿no? Los cuales han servido para, por un lado, es cierto, implantar o de alguna manera difundir el credo, pero el punto allí es que estos niños no han tenido otra opción por ser huérfanos, ¿no? Y 20 años después son estos niños, ¿no?, los que de alguna manera pareciera que están integrando nuevamente el Talibán. Ahora, 20 años después, si volvemos a ver esa decisión de Estados Unidos de lanzar una guerra contra Afganistán, ¿cómo valoramos esa decisión? Sin lugar a dudas, una decisión política, ¿no? Tiene también otras aristas, otras motivaciones, ¿no? Pero el apoyo que Estados Unidos le da al Ejército del Norte, o a la Alianza del Norte, como se le llama en ese momento, ¿no?, para que pueda tomar la ciudad de Kabul y fundar un país, en realidad, ahora lo vemos, 20 años después, no sirvió de mucho. Porque un país no se funda con invasiones extranjeras. Un país se funda desde adentro. Un país lo funda su gente. En nombre del antiterrorismo y la exportación de la democracia estadounidense, hoy en día las prisiones como la de Guantánamo se ha convertido en una auténtica mancha indeleble de la situación de los derechos humanos de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo se verá el fin de la hipocresía de Estados Unidos y el cierre de instalaciones crueles como esta? Hacía tiempo que se esperaba un desenlace a semejante atrocidad.